Otra noche desastrosa en Europa. Otra vez jugadores que estuvieron muy por debajo de lo esperado. Creo que ha habido jugadores hoy que quedan muy señalados, muy tocados. Con errores clamorosos. Hay dos errores de Jordi Alba en el gol, un jugador que estaba haciendo una gran temporada. Su dejada con la cabeza, una pérdida de balón en una zona en la que jamás se puede perder el balón, que costó el primero, y otra pérdida junto a la banda que costó el segundo, con dos centrales, Piqué y Lenglet, superados de principio a fin, en jugadas a balón parado, en centros en los que se dejaban ganar la posición, dejando espacios mal colocados, como en el tercero, y delante de ellos... Busquets hoy le han pasado por encima, como le han pasado últimamente en unos cuantos partidos. Ni Busquets, ni Rakitic, ni Sergi Roberto estuvieron a su altura, ni los que luego salieron al campo arreglaron nada. Y por delante... Ni Suárez ni Messi, que son las dos estrellas del equipo, no han reaccionado. Suárez perdonó la que tuvo, otro desplazamiento por Europa sin marcar. Y también... Y también podría hablar de Coutinho, ¿no? Que es un jugador que ha costado 160 millones de euros. Y que no está demostrando nada en los grandes partidos. Tuvo la ocasión para casi sentenciar la eliminatoria y tiró demasiado flojo, muy previsible. Otra absoluta debacle, con mayúsculas. Otra decepción general y otro resultado que serán muy difíciles de olvidar.